Por más de una hora, representantes de las calles del barrio de La Bermeja en el centro de la ciudad de Taxco bloquearon la calle principal de su barrio, así como también la carretera federal México-Acapulco en el tramo de la Avenida de los Plateros, para protestar por la falta de agua desde hace 3 meses. Los manifestantes colocaron 2 lazos en cada arteria y en él pegaron cartulinas quejándose de la falta de agua para el barrio. Protestaron por ser uno de los barrios de Taxco más afectados por el suministro de agua por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco. En esta protesta, varios vehículos, tanto del autotransporte de pasajeros, particulares y rutas, quedaron varados sobre la vía, mientras la exigencia ante la escasez de agua en el barrio siguió. Al lugar llegaron autoridades de la comisión, a quienes les advirtieron que en caso de que continúe la falta de agua, el próximo lunes volverán a tomar las vías de comunicación. No está cayendo, ¿eh? Ya hablé ahorita. Vamos a dar una semana para que a todos nos lleguen. En 2 horas, más o menos, está la subida. Hay que formar el comité. Entre ambos acordaron una mesa de diálogo para el tandeo del líquido, así como también se acordó el día de hoy el envío del agua para algunas partes del barrio. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.